quiero compartir con ustedes que la primera vez que estoy en la zona, he estado por otras cuestiones, recién le comentaba al intendente de Tostado, que no tiene nada que ver con lo productivo, no la conocía y la hemos sobrevolado. Una muy buena idea de Omar fue sobrevolar la zona y pude, sin haberla conocido, sin tener conocimiento previo ni registro fotográfico, de imagen, de lo que es las características de la región, pude dimensionar a la perfección la situación que están viviendo, consecuencias de una sequía que, como bien decía Daniel, se ha agudizado en los últimos dos meses, pero no podemos desconocer que venimos de tres años de faltante de agua, de estrés hídrico que nos afectó en mayor o menor medida y que se profundizó y se generalizó en los últimos dos meses. Es realmente conmovedor. Es realmente angustiante ver las lagunas, los bañados, los cursos de agua, los bañados y las lagunas sin agua, los cursos de agua con agua interrumpida. Es poco imaginable pensar que un río se puede secar por tramos y después seguir preservando el agua. Realmente estamos en una situación compleja y que amerita que nosotros pongamos toda nuestra energía, nuestro esfuerzo, y acompañemos esta situación.